Dice que Jesús quiso esconderse para que nadie lo viera, pero no pudo. Dice que no pudo porque una mujer sirofenicia le salió al encuentro. Y había propuesto ser bendecida por Jesús, aún la circunstancia que se le presentó. Pero algo que me llama la atención es que las dos fueron sanadas por Jesús. Dice que la tocó y la mujer se incorporó. La mujer del flujo de sangre no esperó que Jesús llegara, sino que ella llegó donde estaba Jesús. ¡Aleluya! Necesito hablar con gente, porque hay gente que espera que el milagro llegue, pero hay otra gente aquí que no espera que llegue, ellos alcanzan el milagro. Necesito hablar con alguien aquí, no espere que el milagro llegue, avanza y agarra el milagro antes de que llegue. Dios te dice, tiene que estar disponible. Hay mucha gente que está esperando que el milagro llegue, y Jesús está diciendo, el milagro va a llegar. Pero algo que le llama la atención a Jesús, cuando alguien va, y aunque no es su tiempo, algo me pasa en medio del tiempo. No es mi tiempo, pero voy a abrir un espacio para meterme. Yo salgo primero. Mañana seré tu soporte. Mañana seré tu columna. Mañana pase alguien. Como este escenario que está pasando aquí, hay gente que te van a conocer que nunca te conocieron. Aquí hay gente que van a tener números que nunca tuvieron. Alguien tiene que entender, cuando Dios tiene un plan con alguien, aunque tú no estés viendo la mano de Jehová, hace tiempo que Dios está trabajando en otros lugares para contigo. Hay gente que están hablando de ti, hay gente que te están mencionando. Hay gente que dice, oye, qué muchacha, qué fuerte, qué hombre, qué fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está propuesto bendecir tu vida. Aunque tú le hiciste los demonios, tu milagro va a venir. Yo lo que está esperando el momento para manifestar lo que hace tiempo él planeó para tu vida. Eso está planeado, está utilizado. Todos los canales están compuestos. La gente que te conecta hace tiempo que Dios lo llamó. La gente que te van a llamar hace tiempo que nacieron. Hace tiempo que Dios lo oído te dice. Te estoy